Wey. No está muy cerca ahí, ponlo más para acá. Déjalo tapado. Déjalo tapado. El sentimiento lo expresará a continuación. Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que en nuestro transitar por esta vida, nosotros tenemos muchos momentos de alegría y muchos momentos de tristeza. Y este es uno de los momentos de tristeza para todos los que conocimos a Félix. Particularmente me unía con él una amistad desde la infancia. Más de 40 años conociéndolo y tratándolo. Yo quiero en este momento, en este día de tristeza, para el deporte en la provincia de María Rivera Sánchez y para todos sus familiares, que tenemos que sentirnos satisfechos de la labor realizada por Félix. Félix fue un entregado al deporte y vivirá siempre en los corazones de todos nosotros. Su legado es una responsabilidad de todo el sector deportivo que está aquí presente en este multiuso. Diciéndole, amigo, siempre será el dirigente histórico del deporte en la provincia de María Trinidad Sánchez. Descanse en paz. Hoy, la provincia de María Trinidad Sánchez está de luto. El sector deportivo de esta provincia y de la República Dominicana ha perdido uno de los hombres que más se ha preocupado por el deporte en esta provincia. Despedir a un amigo es triste. Hoy, reconocer la gran labor que ha hecho Félix Reynoso, desde niño hasta hoy, su muerte, una gran labor deportiva en todos los sectores, en todas las áreas. Félix, Nagua, la provincia María Trinidad Sánchez, la República Dominicana, te recordará por siempre. Que Dios te guarde el espacio que te ganaste. Hermano, seguirá siempre en los corazones nuestros. Los dirigentes de los campos invitaban a los demás equipos a jugar y por el mismo medio le confirmaban si había intercambio sábado o domingo. Las deportivas de Radio Nagua. Fue el receptor que sustituyó a Charlie Sanz, Francisco Florimón. Jugó tercera base en el equipo de béisbol AA y durante muchos años formó parte de la selección. Como no llegó, se dedicó a tiempo completo al béisbol y al softball. Fundó la Liga Deportiva Félix Reynoso, presidió la Asociación de Softball y la Asociación de Béisbol, la Liga Campesina, miembro de la Federación de Béisbol, miembro de la Comisión Salón de la Fama San Francisco de Macorís y Nagua, vicepresidente de la Unión Deportiva, miembro del SNTP,
de la Asociación de Cronistas Deportivos, del Círculo de Locutores Dominicanos y director provincial de deportes, considerado como uno de los trabajadores más grandes que ha parido el Ministerio de Deportes en solo un año. Estaba entregado sin tener que ver su estado de salud y se desplazaba a todos los lugares donde había una actividad deportiva, y precisamente en una supervisión, en una de las comunidades que más solía visitar a realizar eventos deportivos, nos deja un vacío y se marcha. Deja el torneo de Liga Campesina con 9 equipos, circuito B, y el circuito A superior con 4 equipos en la fase final. Fue el pionero de los fines de semana recreativos en boxeo, baloncesto, atletismo, en fin, era hombre incansable en los torneos constantes de softball. Félix Reynoso muere en un ambiente de acción deportiva. Hace unos días visitó mi hermano al centro médico y se solidarizaba con su compañero. Y fue el maestro de ceremonias del torneo recientemente de boxeo internacional aquí en este polideportivo el día 2, porque era solidario, era el hermano, el compañero, el buen esposo, un ser humano extraordinario, lleno de mucha humildad y tolerancia, a tal punto que todo este espacio que ocupaba atentaba contra intereses que producían ataques feroces, hasta personales, y sin embargo nunca se materializó una reacción hacia los que atentaban contra él, demostrando su grandeza. Caminó agarrando las manos con la Unión Deportiva, y todo lo que planificaba lo consultaba y pedía opinión. Cambió la imagen del polideportivo y era un empleado común y corriente que recogía y arreglaba cosas en este poli. Nunca ocupó la dirección, está cerrada. Él despachaba desde cualquier esquina de este polideportivo, porque él decía, para dirigir no hay que hacerlo de oficina. Fue tan grande que cuando lo nombran en el Ministerio de Deportes, en una comisión que le acompañó la Unión Deportiva, cuando el ministro de Deportes tenía el nombramiento, quien dijo, si la Unión Deportiva lo recomienda, está nombrado. En nombre del béisbol, en nombre del softball, en nombre del deporte de la República Dominicana, que me permitan unas palabras. El deporte a veces es cruel. Nosotros, los deportistas, luchamos para sacar la juventud de los malos vicios, para sacarlo de las gangas juveniles. Luchamos constantemente por hacer el bien, por sacarle a lo malo lo bueno y a lo bueno mantenerlo alejado de lo malo. En resumen, eso hacemos los deportistas. Y digo que es cruel el deporte porque nosotros que vivimos trabajando día a día, diariamente por hacerlo mejor, muchas veces entre nosotros procuramos, haciendo el bien, hacer el mal, mirar en el deportista no las cosas buenas que hacen, sino las pequeñas cosas que no hacemos, o a veces el por qué lo hacemos, o a veces por qué hacemos tanto. Y lo digo porque hoy, en el día de hoy, aquí en María Trinidad Sánchez, yace un hombre que lo hizo bien, yace un hombre que trabajó duro en el deporte, no tan solo de María Trinidad Sánchez. Lo hizo bien, atrajo el bien hacia él y procuró unidad doquiera que fue.
pero eso no escapó a que alguien en algún día dijera que ese hombre que lo dio todo por el deporte no era tan santo como se decía. Hoy María Trinidad Sánchez, el país y el mundo llora la partida de un hombre que, como decía nuestro hermano que nos antecedió en la palabra, un hombre que se consagró su vida al deporte, a hacerlo bien, a traer el bien. Hoy Félix Reynoso te reconocemos. Te reconocemos, te admiramos y podemos decir que vamos a continuar tu legado. María Trinidad Sánchez va a continuar tu legado. El béisbol del país va a continuar tu legado. El softball del país va a continuar tu legado. Los deportistas a los cuales tú le diste tanto, hoy te reconocen y van a continuar, Félix Reynoso, tu legado. Yo sé, Félix, porque me lo dijiste. Sé lo que te dolió la partida de nuestro hermano Tito Pereira. Y yo sé que hoy Tito allá te está recibiendo con los brazos abiertos, junto a Mayé, junto a Ney Serrata y junto a todos los deportistas que aquí como tú lo hicieron bien y que sé que allá lo estará haciendo bien, porque tú naciste para eso, Félix. Tú naciste para hacerlo bien. Tú naciste para inspirar y nos inspiraste a todos. Gracias por todo, Félix. Gracias del alma. María Trinidad Sánchez, llore a quien podría ser el más grande hombre que ha parido en la tierra. Salida del polideportivo con el cadáver del super dirigente Félix Reynoso, el cual falleció anoche de un infarto. Paz a sus restos. La comunidad deportiva está de luto en esta provincia María Trinidad Sánchez.